EA Sports. It's in the game. ¿Qué tal, amigos? Un partido. Las barras están listas. El público expectante. El partido va a comenzar. Y todo se pone inquietante. Aquí vamos, aquí vamos. Sería... Se me ocurre. Ah, ahí está. Japón. 3-3.5 contra Brasil, que tiene 5 estrellas cerradas. Es un partido en desigualdad. Pero no importa lo que pase. Vamos a hacer lo mejor que se pueda. Ok, sabemos muy bien que vamos a perder. Así de claro. Pero si hay una oportunidad, ¿por qué no aprovecharla? Japón versus Brasil. Brasil versus Japón. Un partido amistoso que quedará en la historia. Créanme, quedará en la historia. Hola, soy Manolo Lama y voy a ser su guía particular en EA Sports FIFA 07. Y además tenemos la suerte, entre comillas lo de la suerte, de contar con la ayuda, inestimable ayuda, entre comillas también lo de ayuda, de Paco González. Buenas, Paco, ¿cómo estás? Hombre, depende de con quién me compares. Si es con ese Zapataki, estoy bastante chungo. La verdad es que aunque el partido no vale para nada, el campo okay. Está prácticamente lleno. Y cuidado con los visitantes, que son los favoritos. El portero puede vivir tranquilo con esta defensa. Robinho. Cúbrele, cúbrele, usted cúbrele. No tiene pelo, pero Dios mío de mi vida, cómo dirige la pelota con la cabeza. Qué precisión, qué maravilla de pase en largo. Madre de mi vida, no sé si es futbolista o Escolari. Cafú. Kaká.
Un pase alto increíble. ¡Vamos a sacarle los perros! Dios santo. Pelota larga. Nakamura. Qué bien ha estado robando esa pelota. No. A la segunda puede ir la vencida. Si hubiera avanzado unos metros más, quizás habría creado un poquitín más de peligro. Vaya tiro más churro, el primero que le ha salido a este hombre en el partido. El portero saca el largo. ¡Ronaldinho! ¡Qué pelota le puso! Aunque tiene un disparo potente, está demasiado largo. Pero sí, vamos a entrar, ¿no? No había espacio para hacer nada. Pero sí, Cafú. Vamos, chaval, que ahora te toca a ti. Un movimiento muy bueno. Gran oportunidad para atacar. Lo ha puesto todo en su sitio con ese despeje. Ronaldo. Veamos qué es de ese ataque. ¡Qué manera de cortar un ataque! Muy buena intervención, bien jugado. ¡Qué gran jugada! ¡Qué manera de quitar la pelota! Nakamura. Está siempre a tu lado, como la mujer contigo, Paco. ¡Ronaldinho! ¡Kaká! ¡Qué magnífico remate! ¡Emerson! El balón llega mansamente a las manos del portero. Nakamura. ¡Roberto Carlos! ¡Cómo tocó la pelota con el flequillo! ¡Ronaldinho! ¡Qué bien achican! No hay nadie al frente. ¡Lucio! El portero no se complica lo más mínimo. ¡Kaká! ¡Ojo que tuvo peligro! Puedes entrar cómodamente. ¡Qué bien recuperado por él! Hasta la pelota llora después del pelotazo que le ha dado. ¡Kaká! ¡Ahí está la avalancha! ¡Este podría ser el balón! Y el asistente indica que saque la puerta. Pero así va. Bien posicionados están. Nakamura. Lo han hecho muy bien a la hora de defender. Robinho. Ronaldinho. Qué bien saben leer los partidos. Kaká. La defensa intercepta el disparo. Ha pitado falta. No sé, desde aquí no me ha parecido nada. El portero se hace con el balón. ¡Oh, rayos! El portero pone el balón en juego. ¡Es Roberto! ¡Roberto Carlos! Cuidado, que así se las traga la defensa. Despeje del guardameta. Emerson. Ronaldinho.
da la pelota. El que nada arriesga, nada gana. Así dice el refrán. Digo yo que no estarán esperando a que todo les venga de regalo. Roberto Carlos. Ronaldinho. Ferroberto. Qué patadón. Si me coge por delante, me pone en Cuenca. Va muy bien por arriba. Nakamura. Ronaldinho. Intentaba dejar el peligro. Salieron de la sartén para caer directamente en el fuego. Ronaldo. Vamos. Es Roberto. Se encuentra con espacio. ¿Tú crees que la podrá poner, Paco? Cuidado con esa bola que busca al segundo palo. Vamos. Sí, señor. Eso es rematar de cabeza. Muy bien la defensa. Está haciendo un gran partido. Ferroberto. Saque de banda. Mejor sacarle. Aunque puede haber peligro. Centro la olla. Ronaldo. Poquito por arriba. Cafú. Ronaldo. Esto también es fútbol. Eso es un pase, sí señor. Muy bien construido. ¡Qué capacidad tienen para robar! Sale con el balón controlado. ¡Ronaldinho! Complicado centro. Todos rebotan contra ellos. Nakamura. No debería complicarse tanto. El alma estaba en juego. El balón fue rechazado. Déjame en paz, Pedro. Si consigue colgar la bola, creará alguna ocasión. Así, así ha estado la falta, rozando prácticamente la cartulina. Es una advertencia. Roja debía ser eso. Hay que medir mucho sus entradas. Roja. Yo creo que... vamos. ¡Qué paradón, Manolo! Hoy los porteros están que se salen. ¡El balón se va! ¡Qué buen salto arriba! ¡Ronaldinho! ¡Kaká! Donde pone el ojo, pone el cabezazo. Nakamura. ¿Qué pase le ha puesto? Ni Pelé en sus mejores días. Casi ni se movió. Lo tuvo claro desde el principio el guardameta. Ronaldinho. Ferroberto. Cuidado porque vienen, no de uno en uno, sino todos juntos. Nakamura. Ronaldinho. Sencillamente les superan en número. Ese pase ha sido cuestión de suerte. Oh, pucha. Quizá esté esperando al segundo tiempo para meter algún gol. Nakamura. Se va fuera para terminar el saque de puerta. Dios santo. El portero pone el balón en juego. Nakamura. La pega con gana. Ferroberto. Robin.
Mourinho. La defensa está abrumada. Vaya remate de cabeza. Nakamura. Dios mío de mi vida, solo meto yo. Qué bien arrojado. Ok, del entrenador. Los jugadores se van al descanso sin haber podido abrir el marcador. Hay partidos en los que realmente los porteros son los reyes del fútbol. Todo consiste en que paren bien lo que tienen que parar. Escúchame, hermano. Si mantenemos el empate, digo que la logramos. Un punto para cada equipo. Va a comenzar la segunda parte. Veremos si las charlas han hecho efecto a los futbolistas. Se inicia la segunda parte. Kaká. Controlan al esférico en defensa. Nakamura. Puede llevar el juego. Es increíble. A ver si nos ponen un poco de sonido ambiente para que puedan apreciar lo que se respira en el estadio ahora mismo. No me quiero imaginar lo que es capaz de hacer con la pierna buena. Otra pista no pude ver, más de la derecha. Quisiera ver, no me dejó. Te están defendiendo, mira cuántos hay al frente. Lucio. Así se las ponían a Felipe II. Está claro que no tiene la cabeza solo para pensar. Nakamura, maravilloso en el cruce todo el equipo. El portero no debería confiarse con este tipo de disparos. Con lo bien colocado que estaba, no ha perdido de vista el balón en todo momento. Nakamura, pega la pelota en el zaguero. El balón vuela hacia la portería. La coge en el medio campo. Lucio. Cafú. Nakamura. Lo lograrán. El portero no tiene descanso ante las continuas acometidas del equipo contrario. Otra vista, quiero ver qué tan alejado estaba. Este está mejor. Hubiese entrado. El colegiado correctamente indica córner. Qué despeje tan expeditivo. Robinho. Roberto Carlos. Qué bien ha visto la espalda de la defensa. Kaká. Siempre tiene soluciones. ¡Qué manera de quitar la pelota! Las defensas como esta ganan partidos. Nakamura. Tienes muchas opciones de pase, pero ¿qué va a hacer? Ronaldinho. Ronaldo. Robinho. Ronaldinho. Nakamura. Rápido fuera. Se ha hecho con el balón. Vamos a ver qué pasa. Lo tiene complicado para meter ese balón arriba. Acabará en gol. Has visto su pie metido el perro. Vamos, buena vibra, ven a mí.
Y aquí se acaba este ataque. Tiene que disparar. No puede. Que realmente le gusta. No creo que nadie pueda buscarle un paro a este gol. Vamos, vamos, vamos. Vamos que se puede. En el campo 2-0. Ahí existe mucho peligro. Ferroberto. Robinho. Cuidadito que bien se la puso. Buen nivel defensivo. No dejan que nadie llegue a su portero. Qué manera de defender. Si es muy difícil que veamos goles del equipo rival en todo el partido. Qué bien le ha ofrecido. Buen ritmo y buen juego de pase. Se apoya en el portero. Atención, vaya. El asistente ha levantado el banderín. Pita fuera de juego. No pensé que estaba fuera de juego. Dudas, en este fuera de juego. Tengo muchas dudas, Manolo. No pensé que estaba fuera de juego. Creo que es un buen pase. Un buen pase. Lucio se ha precipitado y eso se ha traducido en un churro. Por abajo me sale mejor. ¡Qué bien ha cabeceado! ¡Robinho! Hinca la rodilla para que el balón no se vaya por debajo. Ese despeje abortó cualquier posibilidad de peligro. ¡Ronaldo! ¡Cafú! Ha recibido el portero el defensa. Fuera problemas, debió pensar el guardameta. ¡Ronaldinho! ¡Ronaldo! ¡Por Dios, qué pesado! Salió desviado, pero no deben dejar de intentarlo. Hay que estar un poquito más anticipado. Por abajo. ¡Ronaldinho! Juninho Pernambucano. Eso ha sido falta clara. El portero puede estar contento de no haber terminado estampado contra la red. ¿Qué tanto faltaba? Faltaba poquito, men. ¡Buen cabezazo! Juninho Pernambucano. Tocarlo. Ese chico por alto es una auténtica fiera. Emerson. Ahí se ha equivocado el defensa y ahora puede costarle caro. Estaba claro que se iba fuera. Saca el largo el meta.
Yo creo sinceramente que es falta, con todo el respeto. ¡Qué bien la ha dado! ¡Robinho! Juninho pernambucano. ¡Qué maravilla! Acumulan hombres arriba. Cuidado que va para gol, 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 gol. Lo primero que tienen que hacer es pensar que perder por uno no es nada grave. Lo segundo es tener el balón. Y lo tercero, atacar con criterio. Fallar, fallar, fallar y fallar. Al final le ha tocado marcar. Cafú. Sin duda ha tenido suerte con ese pase. ¡Qué bien detuvieron el ataque! ¡Vaya ocasión! A lo mejor es que tiene las botas cambiadas de pie. Tendría que haber marcado desde ahí Manolo, especialmente ahora que ya había inaugurado su cuenta particular. ¡Robinho! ¡Nakamura! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Y despeja el balón del área. ¡Ronaldo! ¡Robinho! ¡Juninho pernambucano! ¡Qué buen cabezazo! ¡Emerson! Donde pone el ojo, pone el cabezazo. Juninho pernambucano. Roberto Carlos. Nakamura. Un pase muy bueno. Está bien. A veces hay que probar para ver cómo marcha el guardameta. Qué disparo tan espantoso, Ronaldinho. Juninho pernambucano. No sé qué prisa tenía, pero lo único que ha conseguido es que le señalen fuera de juego. A mí no me parece fuera de juego, fíjate bien dónde está la pierna, porque estando casi en línea, ese hombre está más adelantado. Si tú lo dices, hermano, si tú lo dices. Robinho. Ronaldo. Retrasa el esférico al guardameta. Robinho. Kaká. Que bien ha puesto la pelota en el área. Ronaldinho. Debería haber incrementado su cuenta particular con esa jugada. Tratan de presionar. Por encima. El portero saca el balón a un lateral. Tiene opciones de sobra. Buen control de pecho. Cuidadito esas pelotas que van muertas al primer palo. ¡Vaya chutazo! ¡Miércoles, eso se va! Hay compañeros que se lo recriminan, pero había que saber disparar desde ahí. Este fallo incrementa la sensación de urgencia del equipo. ¡Ojo que el empate está rozando, rozando, rozando! ¡Ronaldo! Roberto Carlos. Avanza terreno con ese pase por alto. Nakamura. Buen toque. Qué bien conecta los pases. Parecía un gol cantado, pero Dios mío de mi vida, se ha ido fuera. El área parecía el tren de Tokio, imposible que pasara el balón.
No tiene pelo, pero Dios mío de mi vida, ¿cómo dirige la pelota con la cabeza? Cafú. Vaya porterito. Parece que está compinchado con los rivales. Contundencia a la hora de despejar el portero. Roberto Carlos. Ronaldinho. Roberto Carlos. Se tira los pies. Vamos, 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 vamos. Saca la pelota al largo. Ronaldinho. No señala nada. No se puede culpar al árbitro, muchacho. Él ha hecho lo que tenía que hacer aplicando la ventaja. Lo demás es cosa de ellos. Suena el pitido final que concede la victoria al equipo que ha sabido mantener su ventaja hasta el último segundo. ¿Por qué el de Brasil estaba celebrando? Mucha costa de esta historia. Como siempre, tu agudeza nos ha hecho más agradable esta transmisión, Paco. Gracias y vuelvo a verte. De verdad, Costa. Demasiado. Nos vemos en el próximo partido. Adiós.